Muy buenos días, compañeros, soy Darmo, y la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Ultra Sol Nitro. Estamos en la entrada de la siguiente prueba, la última prueba que vamos a hacer. Y vamos a ir para allá. Ido del episodio pasado, recordemos que quedamos bastante tocados, pero no perdimos ningún Pokémon. He ido a curar donde Miltank y ya estoy aquí de vuelta. Y Rotom, ¿qué es lo que quieres? ¿Crees que llegarás a combatir contra todos los entrenadores de la región de Alola? Aún queda lo suyo. Vale, creo que aún queda lo suyo, sí. Bueno, aún nos quedan muchas aventuras que afrontar poco a poco y a combatir a tu ritmo. Vale, a ver, me vas a dar, vamos a hacer la prueba y podrías darme el cupón refuerzo. ¿Qué tal si me das un cupón refuerzo? Que no hay manera, ¿eh? No hay manera de que me dé un cupón refuerzo este roto. Me la tiene jurada, ¿eh? Me la tiene jurada con los cupones refuerzo. Vale, venga, vamos a continuar. Venga, vamos a entrar a hacer la prueba. A ver, ¿cómo va esto? ¡Uf! ¡Ah! No estoy nada en forma. Uf. Ya casi estamos en la cima, Dar. Venga, solo un poquito más. Déjame que cure tus Pokémon. ¿En serio? ¿Me curas? He ido a donde Miltank a curarme. Y resulta que esta me iba a curar. Es importante que tu equipo esté pletórico. Si tus Pokémon están en plena forma, podrás llegar mucho más lejos. Vale, venga, venga, venga. Vamos a entrar, vamos a entrar. A ver, entramos en la prueba. Una inscripción grabada en la losa se distingue a duras penas. Esta tierra está consagrada a la prueba. Quienes no sean dignos de afrontarla deben retroceder ahora. Quien no tenga el valor de enfrentarse al Pokémon dominante no será bienvenido. Aquellos que confían en sus Pokémon obtienen la fuerza de los que caminan a su lado. No hay ningún capitán a la vista, aún así, en esta zona tiene lugar una de las pruebas. ¿Quieres afrontarla? Sí. Vamos a afrontar la prueba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a hacer cambios. Yo creo que aquí Jumpy y Natalia van a ser los encargados, ¿eh? Así que vamos a poner primero a Jumpy. Primero vamos a ir con Jumpy y luego para el fuerte vamos a utilizar a Natalia. A ver, venga, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vale. Te sientes observado como si te estuvieran lanzando una mirada penetrante. Si no recuerdo mal, había algo en la cuevina esa, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos a luchar primero. Primero vamos a luchar contra este. Vale, ahí está, corta el paso. Vale, con calma, con calma. Nivel 42, bueno, con un nivel 42. A ver, lucha y... colmillo hielo. Vale, yo creo que de un golpe me lo cargo, ¿no? Y... sí, ahí está, de un golpe. Bien. Vale, 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 vale. Vale, me siento observado. Sí, creo que aquí... sí, ahí está. Digo, aquí había algo. Garra dragón, vale. No tengo ningún Pokémon que la pueda utilizar ahora mismo. Seguimos, ahí está el altar. El siguiente con quien nos tenemos que enfrentar, a ver. A ver, 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 a ver. Bien. Vale, puedo con él, puedo con él, puedo con él. Jumpy puede con él. Vamos a ver, con calma. Vamos otra vez con el colmillo hielo. Colmillo hielo. Y... uf, aguantado. Aguantado. Espérate, porque si está aguantado, el dominante va a aguantarlo perfectamente. Vale, colmillo hielo y de dos nos lo cargamos. Bien. Vale, no me ha gustado nada porque lo ha aguantado, ¿eh? Vale, esto es un problema. Se ha aguantado el colmillo hielo también. Sabes que algo temible te acecha. Su presencia es más palpable a cada paso que das. A ver, entonces vamos a tener que hacer cambios. Cuidado. Vamos a hacer cambios. Voy a poner entonces primero a Natalia. No, a esto no. Este, ahí está. Y saco a Natalia. Vamos a ver. Vamos a ver. Aguantamos, ¿eh? Aguantamos aquí. Quiero coger el cristal, por lo tanto, empieza el combate. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Ojo con este! ¡Ojo con este! ¡Ojo con este! A ver, centrémonos. Combate muy duro, ¿eh? Combate muy, muy duro.
A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vale, creo que debería más ser hora de utilizar a nuestro Rotom. Vale, hemos bajado el ataque, eso siempre es bueno. Siempre es bueno bajar el ataque. Pero voy a utilizar a Rotom, ¿eh? Rotom. Creo que me quedan cupones, sí, me quedan cupones refuerzos. Aunque no me quiere dar, algunos sí que me ha dado. Voy a utilizarlo, voy a aumentar la defensa. Sobre todo quiero aumentar mi defensa. A ver, aumentamos la defensa. Vale, puño de drenaje. ¿Cuánto me quita un puño de drenaje? Vale, no me quita mucho. No me quita mucho. Llamo a un aliado. A ver, ¿a quién narices llamas? Un Noiver. Cuidado que ha llamado un Noiver. Me voy a cargar a ese Noiver primero. Vamos a ver, cara Antonia. Vamos contra Noiver. Oye, va con puño de drenaje a muerte. Va con puño de drenaje a muerte. Vale, tiene estruendo. Vale, lo ha aguantado bien, ¿eh? Cara Antonia. Vale, Noiver debilitado. Hay que centrarse ya en el Pokémon que queda. Vale, necesito curarme. ¿Necesito curarme, sí o no? Yo creo que aguanto un puño de drenaje, ¿eh? Creo que aguanto un puño de drenaje, así que voy a hacerle el golpe, cara Antonia. Vamos. Puño de drenaje. Debería aguantarlo bien. Bien, lo aguantamos bien, aunque me ha quedado con 20. Le hacemos... ¡Ey! ¡He evitado el ataque! ¡Maldito! ¡Has evitado el ataque! ¡Ah! Bolsa, hay que curarse. Hay que curarse. Hiperpoción. Vale, 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 vale. Hay que curarse, hay que curarse. ¡Madre mía, por favor! Si empiezo a fallar mal. Si empiezo a fallar muy, muy mal, ¿eh? Muy mal si empezamos a fallar. Vale. Vale, vuelve con puño de drenaje. Vale, no le he hecho nada todavía porque todavía no le he atacado. A ver, vamos con cara Antonia. Otra vez. Vale, el puño de drenaje de nuevo. Vamos, por favor, golpeale esta vez. ¡Ah! Tiene una valla. Encima va a aguantar el golpe. Es que encima aguanta el golpe. Vale, si no llega a ser por la valla, me lo cargo. Vale, llamo a un aliado. ¿Quién es el aliado? Vale, un Scizor. Vale, en sí me lo puedo cargar, ¿eh? Si no fallo cara Antonia, me lo cargo y me quedaría solo lo que vaya a hacer el Scizor. Puño bala. ¡Fu! Espérate, porque el puño de drenaje... ¡Nueve! ¡Hey! ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Nueve, nueve, 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 nueve! ¡Cara Antonia, no lo fallo! ¡Vale, me cargo el dominante! ¡Natalia se carga el dominante! Y ahora es hora de cambiar porque Natalia lo has hecho estupendamente. Natalia lo ha hecho estupendamente, ¿eh? Ojo, ojo, qué bien lo ha hecho Natalia. Vale, hay que cambiar ahora de Pokémon. Vale, vamos a cambiar en sí. Es que a Marvin no puedo utilizarlo porque está a nivel 53. Me he pasado un nivel y ya no puedo utilizarlo. Voy a ir con Pinky. Pinky debería aguantar bien. Vale, venga, vamos a ver que ya solo queda este y hace el puño bala. Ahí está, tiene puño bala, que debería aguantarlo Pinky muy bien. Muy bien, Pinky aguanta, Pinky aguanta. Vale, 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 venga, chispazo, vamos con chispazo. Chispazo se lo hacemos a todo el mundo, pero me da igual porque solo está ahí. Y casi, y se paraliza, es que encima se paraliza. Perfecto, pantalla de luz, me da igual la pantalla de luz. Voy a por ti. Voy a por ti. Voy a por ti, chispazo. Chispazo. Ya está. Ya está. Prueba superada. Sí, 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 Natalia. Como se la ha sacado ahí, Natalia, por favor. Como ha sacado el combate. Vale, 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 vale. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Uf, Natalia, ¿eh? La clave ha sido Natalia. Desaparece hacia el fondo del cañón. La clave, Natalia. Natalia ha sido la clave. ¡Mua! Vale, ya está, ya está, ya está. A ver, vamos, vamos, vamos. Prueba superada. Vale, ya está. Tenemos la prueba, tenemos la prueba. Te voy a dar un consejo. En la rotombola te pueden tocar poderes. Sí, claro, pero no me das al que yo quiero, maldita sea. A ver, espérate, porque esto, ¿cómo vamos?
Vale, Natalia, lo has hecho muy, muy bien. Voy a poner ahora a Jumpy. El problema del último es que Marvi estaba en 53 y solo podía haber llegado hasta el 52, por eso no lo he utilizado. Y por cierto, ahora ya sí vamos a activar otra vez el repartir experiencia. Lo volvemos a activar, lo encendemos y seguimos continuando, que hemos hecho la prueba. Aunque debería dejar, tengo que dejar uno de los Pokémon porque he utilizado la prueba. Pero bueno, vamos a ver, aquí está el altar. Altar del Sol. Vale, ya está, llegan todos. ¡Dar! Dice que la prueba del cañón de Pony fue la primera que se instauró en el recorrido insular. Y tú la has superado como si fuera un juego de niños. Me quito el sombrero. Tengo que felicitarte por haber superado la séptima prueba del recorrido insular. Desde luego, te has superado a ti mismo. Dudo que haya muchos entrenadores como tú. Voy a curar a tus Pokémon, que se lo han ganado. Vale, me cura, perfecto. A ver, ¿qué más hay por aquí? Bien, todos a los dos, me da a mí que todo saldrá bien. Vamos, pondría la mano en el fuego. ¿Qué más hay por aquí? Solo tenemos que tocar las dos flautas, la solar y la lunar. Vamos allá, Dar. Vale, venga, vamos a ver. Por aquí hay algo raro que puedan darme o lo que sea. No, podría capturar Pokémon, que por cierto no he capturado tampoco. Pero venga, vamos a hacer lo de las pruebas estas. Y subimos, subimos, subimos. ¿Qué tal si usas? No pasa nada, Rotom, tú tranquilo. A ver, eso sí, la Rotom bola. A ver si he gastado un cupón refuerzo, a ver si me das otro. A ver si me das otro. Dame otro, dame otro, dame otro, por favor, dame otro. Que no hay manera, ¿eh? Que es que no hay manera. No hay manera. Vámonos. A ver, las escaleras se las traen, ¿eh? A ver quién hizo las escaleras. Eso sí, el mantenimiento de las escaleras, como que no, ¿eh? Porque aquí vienes, te caes y la lías. Vale, a ver, algo por aquí. Seguro que no hay ninguna Dominsignia aquí pegada ni nada. Qué raro que no haya Dominsignias pegadas. ¿Cuánto hace que no vemos una Dominsignia? Vale, subimos, a ver qué hay por aquí. A ver, a ver, a ver. Venga, hay que tocar las flautas. Aquí se puede sentir la gran fuerza del sol. Lo siento, Nebulicha. Aún no puedo devolverte a tu forma de antes. Primero he de ir a buscar a mi madre. Tengo que verla y hacer que me escuche. Tengo que hacerle entender que no tiene por qué hacer frente a Necrozma ya sola. Juntos podemos encontrar una solución. Qué extraño. Al coger la flauta lunar siento como si pudiera tocarla sin problemas. Bueno, venga, esta va para allá y yo tengo que ir al otro lado. Vea, que vamos a despertar a Solcaleo. Dar, tú ponte en el altar del otro lado. Bueno, venga, vamos a activar esto. A ver, ¿dónde estaba? Esto es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos. Vale, ya estamos aquí. ¿Quieres tocar la flauta? Sí. Vamos a tocar la flauta. A ver, el concierto en do mayor. Preparados, listos ya. Ahí está, activándosela. Activando. Vale, se juntan los dos y van directos hacia el símbolo. Vale, vamos, vamos. Solgaleo, está aquí ya. Vamos, Nebulilla, que tú puedes. Nebulilla, confiamos en ti. Vale. Venga, ahí está, ya se quiere salir de la bolsa. Vale. Genial, me encanta. Esta es una de las escenas que me gustan del juego. Se está cargando de energía. Yo creo que esto lo que hace es eso, para cargarse de energía, porque le hace falta suficiente energía para poder evolucionar. Y ahí está. Ahí está. Vale, ya está.
Es guapísimo, me encanta. Vale, muy bien, muy bien. Nebulilla, estás a salvo, menos mal. Me has dado un buen susto al surgir de forma tan repentina. No contaba con que el sonido de las flautas te iba a transmitir tanta fuerza. O que te hiciera evolucionar a un Pokémon legendario. Menudo ritual tan impresionante. Con la cantidad de libros que he estudiado y en ninguno se recogía nada por el estilo. Jamás habría podido imaginar que ibas a convertirte en un Pokémon legendario. Solgaleo. Quiero decir, Nebulicha, tengo que ir al encuentro de mi madre. Tienes que darte cuenta de que no es la única que quiere defender a Lola. No tiene por qué enfrentarse a Necrozma ya sola. Galeo. Vale, venga, que nos va a llevar. ¿Qué nos va a llevar? Bien, venga, vamos, continuamos, nos vamos a montar y nos vamos. Ahora podré recontrarme. ¡Ey! ¡Espérate, Guzmán! ¿Qué hace Guzmán aquí? Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. ¡Ey, la madre! La madre también está aquí ya. ¿Entonces no hay que ir a por ella o qué? ¡Wow! ¡Necrozma! ¡Madre mía! ¡Espérate! ¡Espérate! No fastidies, tengo que luchar contra él. ¿O cómo va esto? ¡Wait! ¡Es un monstruo! ¿Qué está pasando, por favor? ¡Madre! ¡Ojo! Ese es Necrozma. Acaba de despertar y aún así se ha defendido de todos mis ataques. ¡Está fuera de control! Lilia, huye. No hay nada que tú puedas hacer. Esto soy yo, ¿verdad? No me queda otra. O lucho contra el Necrozma o yo la defiendo. Me da igual. Vamos a luchar, venga. Es que yo siempre igual, por favor. Me meto en todos los berenjenales que haya. Vale, señor Necrozma. ¿Por qué está mirando a Solgaleo? ¿Por qué está mirando a Solgaleo? Oh, hostia, espérate que van a usar esos dos. ¡Wow! ¡Guapísimo! ¡Mirad! ¡Mirad cómo atacan! ¡Wow! ¡Me encanta esto! ¡Vamos, Solgaleo! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Le ha vencido! ¡Maldita sea! ¡Ha vencido a Solgaleo! ¡No! ¡Se está fusionando con él! ¡Se está! ¡No fastidies! ¡Es que encima se está fusionando con él! ¡Se ha fusionado con Solgaleo! ¡Oh! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! Esto es muy malo. Hostia, Umbral por todos lados. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? El cajón ha bañado por la luz de la luna. Tengo un mal presentimiento. ¡Oh, un ultraente! Vaya, un invitado inesperado. Me parece a mí que esto lo voy a dejar en manos de mi nieto. Vale, espérate, porque ahí hay más. ¡Ah! Aquí está el Tapu. Tapu que viene a ayudar. ¿Has venido aquí como guardián de la isla o solo porque te apetecía ejercitar los músculos? ¿Están ocurriendo lo mismo en las demás islas? Debo alertar a los otros Kahuna. A ver, ojo que la que se está montando aquí. Sí, está pasando, fijaros. Va para allá todos. Esos son los Tapu. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay por aquí? Ojo con este, ¿eh? Anda, que el que le ha tocado a este, madre mía. Y este está de. Esto es peligroso, ¿eh? ¿Tengo que luchar contra este? Espérate, ¿tengo que luchar contra este? Tengo que luchar contra él. No fastidies, no, no. No. No, dime que no. Dime que no. Es Necrozma. Sí, tengo que luchar contra él. Maldita sea. Nivel 50. Vale, le bajo el ataque. Intimidación. Tipo Necrozma. Vale, ha adquirido el acero porque está con Solgaleo, pero sigue siendo psíquico. Así que deberíamos ir con triturar. Vamos con triturar.
Vale, soy más rápido, bien. Vale, no está mal, no está mal. Lo que no sé es que tiene. Le bajo la defensa, le vuelvo a bajar psicocorte. Vale, no me hace mucho daño ese psicocorte. Vamos con otro titular, le he bajado la defensa. Vale, un ataque más podría con él. Psicocorte, creo que puedo con él. Creo que puedo con él. Dime que te lo cargas con un triturar, por favor. Dime que te lo cargas. Triturar. ¡Sí! ¡Necrozma ha sido debilitado! He debilitado a Necrozma, vale. Vale, 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 vale. Necrozma debilitado por Gorka. Por Gorka, digo, por Jumpy. Estaba mirando, pues digo, porque Gorka acaba de subir de nivel. A ver, a ver, a ver, a ver. Con calma, con calma. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se está llevando a Solgaleo. Se está llevando a Solgaleo, maldita sea. La luz. Se ha ido la luz de Alola. Dios, eso está todo oscuro. Espérate que no veo nada, ¿eh? Esperaros que no veo nada. Solo veo ahí un umbral. Vale, aquí está. Es nada que llegáis temprano vosotros también. Necrozma ha usurpado la luz de Alola. Pronto toda la región quedará sumida en la oscuridad. Ya echo de menos la luz de Alola. Era tan cálida. Oh no, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo, cuando he visto a Necrozma, me ha dado la sensación de que estaba sufriendo mucho. Y después de haber presenciado esto, ¿aún te preocupas por Necrozma? Supongo que fue también tu piedad lo que te empujó a llevarte a Cosmo. Eres demasiado buena, demasiado ingenua. Anda a ayudarnos. Necesitamos que nos presten el Pokémon legendario que les permite ir a otros mundos. ¡Qué poco le cuesta a usted exigir a los demás! A ver, ¿qué está pasando? No empieces. He visto tu combate y hay algo que me ha llamado la atención. Necrozma parecía mostrar interés por ese brazalete que tienes, la superpulsera Z. Para el carro, no sé. Para el carro, ¿no será que le molan los cristales Z? Es verdad, has conseguido muchos cristales Z a lo largo de tu recorrido insular. Más de los que tienen los capitanes y los cajunas, que van a piñón fijo con un tipo de Pokémon particular. Comprendo. Se fijaban los cristales Z. Muy bien. Ha sido capaz de despertar a Solgaleo. No hay inconveniente en que viajes al mundo en que se encuentra Necrozma a lomos de nuestra Lunala. Hoy es muy distinto de vuestras no es muy distinto de vuestras Pokémonturas. Nosotros lo llamamos ultraviaje dimensional. Para llegar hasta Necrozma habrás de pasar por el vórtice de color blanco. Los demás conducen a mundos distintos. Tal vez sea incluso capaz de salvar a Necrozma. Vale, ultraviaje dimensional, espero no estropearme si viajamos a otra dimensión. Vale, dejamos el episodio por aquí. Es muy interesante el episodio de hoy. Me ha encantado el cambio en la historia que ha sufrido aquí ahora mismo. Cuando ha aparecido Guzmán me he quedado como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Pero ha estado muy, muy bien. Hemos conseguido vencer a Necrozmak fusionado con Solgaleo. No nos ha costado mucho, la verdad. Y eso me da a mí que es que el siguiente combate va a ser muy, muy duro. Bueno, chicos, dejamos el episodio por aquí. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!